Bienvenidos a un nuevo video. Puede que no te lo esperes, pero ¿sabías que hay niños en el mundo que poseen una fuerza extraordinaria? Incluso los niños menores de 10 años pueden ser más fuertes que la mayoría de los adultos. En el video de hoy te presentaré a los 10 niños más fuertes del mundo. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 10. El iraní Arat Hosseini, de 7 años, quiere convertirse en el jugador más joven del mundo en participar en la Copa Mundial de la FIFA. La organización de la FIFA, así como otras estrellas del fútbol como Lionel Messi, han visto a Arat y quedaron muy sorprendidos por sus habilidades. Se ha convertido en una sensación en las redes sociales con más de 4 millones de seguidores en Instagram gracias a los entrenamientos que realiza con su padre. Estos entrenamientos son publicados en la cuenta de Instagram por el padre del chico. En algunos de los videos se puede ver cómo Arat regatea con el balón y es capaz de marcar bonitos goles. En sus abdominales y sus manos firmes se ve claramente que Arat tiene una fuerza inmensa. Su padre descubrió que tenía unas manos inusualmente fuertes cuando solo tenía 3 meses y cuando tenía 5 años le apuntó a clases de gimnasia. Actualmente, Arat se entrena con la academia del Liverpool FC y quizás lo veamos jugar al fútbol en el Liverpool en el futuro. Número 9. Los padres deberían levantar a sus hijos en la espalda, pero para Yang Jinlo, que vive en la provincia china de Anhui, es al revés. Jinlo se hizo famoso en internet cuando solo tenía 7 años. De hecho, puede remolcar coches, una furgoneta de 900 kilos y se pasea con sacos de cementos de 90 kilos. Su familia notó por primera vez su fuerza sobrenatural cuando solo tenía 9 meses y levantó un bidón de aceite de 5 kilos. Según Yang, debe su extraordinaria fuerza a su gran apetito. De hecho, comía 3 tazones de arroz o fideos al día. El peso medio de los niños de 7 años oscila entre los 20 y los 35 kilos. Sin embargo, Yang llegó a pesar 50 kilos y seguía teniendo un aspecto saludable. Yang sueña con convertirse en un campeón olímpico de halterofilia en el futuro. Número 8. Ya a la edad de 5 años, Ramadan Osdash del Líbano dominó las artes del Muay Thai. Por eso le apodan con razón Muay Thai Kid. El Muay Thai es un arte marcial llamado a menudo el arte de las 8 extremidades, porque consiste en luchar con los puños, los pies, los codos y las rodillas. Era solo un niño cuando su hermano Ahmad Ondash, un artista marcial de Muay Thai, se dio cuenta de que Ramadan imitaba sus movimientos durante su entrenamiento. Así que decidió enseñarle algunos movimientos. Pero lo que empezó como una broma pronto se convirtió en un entrenamiento serio. En 2016, cuando Ramadán tenía 9 años, ganó un título como mejor luchador de Muay Thai de su país. Su victoria le abrió muchas oportunidades y pudo competir en el Campeonato Mundial Juvenil de Muay Thai, entre otros. Número 7. Esta niña kazaja que vive en Rusia es una maravilla que sabe boxear muy bien. Puede dar hasta 100 golpes por minuto en rápida sucesión. Evnika Sabdakas solo tenía 8 años cuando se dio a conocer en internet con sus habilidades de boxeo. Procede de una familia que entrena junta bajo la supervisión de su padre. Evnika tiene otros 6 hermanos que practican el mismo deporte, excepto su hermano menor que actualmente solo tiene 1 año y medio. Según su padre, entrenan en el bosque 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Él vio el increíble talento de Evnika cuando solo tenía 4 años. En aquella época ya podía lanzar 47 golpes en 30 segundos. Además, Evnika es muy trabajadora y tiene muchas ganas de aprender, por lo que sigue aprendiendo más y cosas nuevas más rápido. Número 6. Se trata del rumano Giuliano Stroe, un gimnasta y culturista infantil que en 2009 obtuvo el título del libro Guinness de los récords a su nombre. De hecho, el logro especial que consiguió fue el de ser el niño más rápido en realizar una carrera de 10 metros con una pelota de peso entre las piernas. También realizó 6 acrobacias ante el público en directo en un programa de la televisión italiana y pronto su video musical se vio en todas las redes sociales. Al año siguiente, Giuliano batió otro récord mundial. Esta vez por el mayor número de flexiones de brazos de pie en ángulo de 90 grados. Este ejercicio se realiza como una flexión normal, pero los pies no deben tocar el suelo, y Giuliano hizo nada menos que 20. En 2011 se hizo aún más fuerte y pudo hacer fácilmente 40 flexiones consecutivas a 90 grados. Como puedes ver, Giuliano es un chico al que le encantan los retos. A veces se lo ponía aún más difícil. Aún en esta foto hace flexiones de brazos mientras está de pie sobre 4 botellas de vidrio. Número 5. He aquí otra poseedora de un récord Guinness. Una niña llamada Varya Akulova de Ucrania es también llamada la niña más fuerte del mundo.
En el año 2000, cuando Varia tenía solo 8 años, pudo levantar la friolera de 100 kilos. Esto era dos veces su peso corporal. A los 12 años podía levantar 270 kilos y dos años después 300 kilos. Esto es más de 4 veces su peso corporal. Los padres de Varia eran artistas de circo y a los 4 años ya se habían dado cuenta de que su hija tenía una fuerza sobrehumana. A los 7 años empezó a competir en concursos de levantamiento de pesas y era incluso más fuerte que su padre. Gracias a su talento, Varia pudo trabajar en el circo con sus padres, donde hizo una acrobacia con su padre y su madre. Varia fue capaz de llevar a sus dos padres en la espalda y para hacerlo aún más difícil también se colgó pesas en el cuello. Número 4. Debido a las habilidades en artes marciales y al físico de Ryusei Mai, le apodaron Mini Bruce Lee. Este niño japonés de 10 años era tan fan del legendario actor Bruce Lee que entrenaba durante una hora y media cada mañana antes de ir a la escuela. Después de la escuela, corría durante otra hora y luego trabajaba en sus patadas y habilidades con el nunchaku durante otras dos horas. Se podría pensar que este niño se agotaría rápidamente, pero nada más lejos de la realidad. Le encanta entrenar y quiere llegar a ser tan genial como Bruce Lee. Sus padres protagonizaron películas de Bruce Lee cuando él tenía un año y a los 4 años empezó a imitar los movimientos del actor. En 2015, cuando solo tenía unos 5 años, se hizo famoso en las redes sociales tras imitar los movimientos de nunchaku de Bruce Lee simultáneamente con la película Game of Death de fondo. Número 3. Andriy Kostash es conocido en su país como la bestia ucraniana. Se preguntarán, ¿qué es lo que ha hecho este tipo que sea tan bestia? Consiguió un récord mundial Guinness tras batir el récord nacional de 4.000 flexiones consecutivas en 2 horas y 29 minutos. Y cuando batió el récord no se detuvo, sino que decidió seguir adelante y realizó otras 2.000 flexiones más, lo que elevó su récord personal a 6.000 flexiones. Andriy solo tenía 10 años en ese momento. Empezó a hacer ejercicio a los 5 años y mientras otros niños de la escuela iban a jugar al fútbol y a ver la televisión, Andriy iba al gimnasio a hacer ejercicio. Con solo 6 años ya podía hacer 3.000 flexiones seguidas, pero quería esforzarse aún más. Así que se propuso perfeccionar sus técnicas de entrenamiento cada día. Desde entonces decidió convertirse en culturista e incluso apareció en varias películas. Número 2. CJ Center de Georgia tiene una actitud excelente a lo que se refiere a la forma física y a la salud. Este chico al que le llaman el chico del entrenamiento no levanta pesas. Esto se debe a que cree que el levantamiento de pesas no es para niños como él. CJ hace un tipo de entrenamiento diferente, pero ciertamente no es inferior a los otros niños de esta lista. El secreto de CJ es simplemente hacer ejercicios y comer muy, muy sano. Incluso se dice que fue el mejor de su escuela en fútbol americano y que hizo sus propios DVD de ejercicios a una edad temprana. Incluso regalaba los DVDs a otros niños para motivarlos a levantarse del sofá. Según el padre de CJ, este tiene la mejor ética de trabajo de su familia. Ni siquiera come dulces. El último sueño de CJ es poder jugar en la Liga Nacional de Fútbol. A una edad muy temprana, cuando solo tenía 10 años, los entrenadores de Georgia le invitaron a jugar en su instituto. Desgraciadamente no hemos podido encontrar su posición actual, pero esperemos que consiga sus objetivos. Número 1. Liam Hoekstra es un niño que fue conocido como el niño más fuerte del mundo. Cuando solo tenía 4 meses, hizo una cruz de hierro. Una cruz de hierro es una habilidad de la gimnasia en la que se cuelga el cuerpo mientras se extiende los brazos. A los 5 meses empezó a caminar erguido por las escaleras y a los 6 meses ya podía subir y bajar las escaleras solo. Cuando tenía un año, podía hacer flexiones de barbilla que están pensadas para las personas que quieren fortalecer sus músculos y a los 18 meses podía levantar los muebles de su casa. Irónicamente, cuando era niño, su madre biológica lo dio en adopción porque siempre estaba enfermo. Afortunadamente, fue adoptado por una pareja llamada Neil y Dana Hoekstrak. Curiosos y asombrados por la fuerza de Liam, consultaron a los médicos y descubrieron que Liam tiene hipertrofia muscular. Esto hace que su cuerpo desarrolle rápidamente masa muscular e inhiba la grasa corporal. Sin embargo, esto tiene ventajas para él porque Liam puede tumbarse en el sofá con una bolsa de patatas fritas y comer cosas grasas sin ganar peso. ¿Te gustaría ser tan fuerte como los niños de esta lista? Háznoslo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de ellos o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.